terapia. ¿Discuten entre ustedes? Sí. Por esos temas. Por esos temas. Te dije una y mil veces que no era así esto. ¿Por esos temas o por...? Te dije que compraste ese pan. No, hablo de él. Hablo de la política o de las cuestiones. Debatimos, no discutimos, debatimos. ¿Quién gana? Debatimos. Siempre él. La última palabra en política la tiene. Respecto del pan, respecto del pan. Él dice siempre eso, ¿no? Dice, en casa, la familia, Malena. En política, la última palabra la tengo yo. Pero es que en realidad lo tenemos así. Yo siento que él es mi líder político, que él es mi jefe político. Vos lo mirás a él también en ese sentido. Por supuesto. Yo no militaría para ninguna otra persona que no fuera para estar. Vos le hablas más como... Qué lindo lo que dijo. Dijo una declaración re linda. No militaría para vos. No, declaración de amor le hago. Lo amo de acá al último día de mi vida. Así que no. Son dos cosas distintas. Una cosa es la política, donde él, yo siento está que mi jefe me conduce. Está madrugando, cuesta la madrugada. Cuesta levantarse temprano. Sí que no. Depende. Depende de qué. No, la madrugada que es la madrugada. Una cosa es la primera mañana y otra la madrugada. ¿A qué hora te despertás? Después que durmieron juntos. Ay, depende del día. Hoy. Depende. Y ayer nos acostamos a las 3:30 de la mañana y hoy a las 9 estaba viniendo para acá. Mirá, está impecable, sin arrugas. Estoy sin arrugas ni Le cuesta el madrugón. Mirá cómo aparecieron las canitas. Y bueno, pero ya tenemos más de 40, estamos en eso. ¿Te harías un de la Sota, Quincho? No. No lo necesitas. Te cuento que a José lo admiro porque tiene una visión estratégica. Pensamos que era por la melena. No, porque digo, en época de campañas, viste, siempre hay sugerencias, me imagino. De tuñadas, de cambiar imagen. Cuando uno se arregla para la campaña, en realidad está escondiendo al que es. Yo creo que es al revés. Yo creo que cuanto más uno mismo es, más la gente sabe a quién elige. Claro.